tenemos a Dulce para arrancar nuestra jornada de adopción. Mirá lo que es Dulce, realmente es un dulce. Estamos hablando de esta perrita de aproximadamente un año y medio, súper cariñosa, compañera obediente, perrita ideal para una familia con niños. Ya está castrada, vacunada, se entrega a domicilio, contrato de responsable de adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Todo pipí cucú con 08 al día para que Dulce forme parte de tu vida y le puedas dar una oportunidad a esta hermosura que está allí. Adoptá, no compres. ¿Por qué? Porque quienes te venden perros solo les importa la plata. Entonces está lleno de perritos de moda, lamentablemente, cuando hay millones de perros en la Argentina listos para adoptar y todos son lindos. Y no creas que por tener un perro de raza vas a ser mejor en la vida. Te lo digo de corazón. Los perritos no tienen la culpa, pobrecito. Ni el bulldog francés ni el caniche toy. Pero hay gente que cree que ahí se andan pavoneando con el perro. Ay, no, si, soy de otra escala si tengo un perro de raza. Y la verdad es que necesitamos que entiendas que todos los perritos merecen una oportunidad. Y no importa si para vos es más lindo, más feo, más petizo, más alto, más bajo. Todos merecen vivir bien. Tenemos la siguiente adopción. Y tiene que ver con Ciro y Mindy. Ciro y Mindy, mirá, tiene 12 añitos. Este es Ciro, la otra es Mindy. Son dos ex francisquitos del refugio de San Francisco de Asís que fueron adoptados hace años. ¿Qué pasó? Tienen 12 y 7 años respectivamente. Su mamá humana, que los ama con todo el alma y demás, ha sido internada por un problema serio de salud, que la va a tener en un neuropsiquiátrico unos 6 meses largos o más. Entonces la familia, el resto, está preocupada porque no lo pueden tener y demás. Lamentablemente no, o sea, su mamá habitual no va a poder estar más con ellos, aunque se mantenga en vida. Entonces están solitos en la casa, la mamá ya no va a volver y necesitamos recolocarlos y darles un final de vida diferente que los vaya a quedar. Entonces necesitamos una familia que les dé mucho amor y que sea una situación especial, porque primero juntos, Ciro y Mindy, porque llevan toda una vida juntos, así que es una buena oportunidad para seguir haciendo el bien después de lo que a su mamá humana le ha pasado, que lamentablemente por sus condiciones de salud no se va a poder hacer más cargo. Así que la familia se pone en contacto para tenerlos por un tiempo para que alguien los adopte de manera definitiva. Así que vamos por Ciro y por Mindy. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Refugio Dame una Pata, que esté en Miramar. Hoy te pedimos eso, que nos des una pata y que nos des una mano. ¿Por qué? Lo manejan 3 personas nada más, la reman un montón, como todos los refugios, estás viendo las imágenes. Siempre falta comida, siempre falta madera, materiales de construcción, remedios. Siempre falta algo, son solo 3 personas. Además recorren los basurales para levantar y asistir a los más necesitados que todavía están en la calle. Actualmente tiene un refugio con más de 80 perritos, que son parte de los que estás viendo aquí en pantalla. Y utilizan alrededor de 3 bolsas de alimento por día completas, ¿no? Necesitan además medicamentos y todo lo que te digo siempre. Así que ojalá pudiéramos ir también con Congo ahí, que es uno de los de la gran lista que tenemos para cada miércoles mostrarte la entrega que hacemos con Congo. En este caso, ayuda entonces para dar una pata de Miramar. Allí tenés todos los lugares para colaborar. El Facebook, el Instagram, el celular de Graciela, que es una de las chicas, todo para poder colaborar con ellos. Así que les damos una pata sin ninguna duda desde aquí, desde Pocas Pulgas, y los felicitamos por toda la labor y la gestión que hacen día a día. Por último, y para terminar justamente, acá hay una cosa muy interesante, que es un proyecto de prohibición de uso y venta de pirotecnia, que muchos municipios lo han implementado de manera autónoma, como el señor Jorge Macri, Vicente López, que es uno de los pioneros, que hace las cosas muy bien en ese sentido, y hay que reconocerlo, y que, por ejemplo, eliminó los fuegos artificiales, y la gente del área de Vicente López va al río a festejar con láseres. Hicieron una inversión, entonces hacen fuegos de artificio de láser para que no tenga ruido ni para los perritos, ni para los ancianos, ni para los niños, que son los que más pueden sufrir las bombas de estruendo habituales, que el hombre cree que está bueno celebrar ruidosamente. Entonces lo sigue haciendo y no piensa en los demás. Bueno, esto es una iniciativa legislativa impulsada por los alumnos de la escuela primaria número 316, que se llama Grecia. Propone la prohibición de la comercialización y uso de pirotecnia con efectos audibles superiores a 70 decibeles. Esto que proponen es para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual lo que pedimos es que los legisladores escuchen este caso y esta idea de los chicos, que básicamente unifica una idea bastante general de todos los que tomamos conciencia de esto. La Defensoría del Pueblo recibió a los alumnos, escucharon esta historia, pero ahora necesitamos que la escuchen los legisladores para que la puedan ejecutar y llevar a cargo. Ojalá puedan escucharla. Le pedimos, por favor, que la escuchen a esta, en este caso,
pero que en realidad creo que esta habla por muchos otros que venimos hace mucho tiempo diciendo no a la pirotecnia, cada vez que se acerca noviembre, diciembre, un mes antes empezamos, no a la pirotecnia, no a la pirotecnia. La verdad es que se ha ido disminuyendo bastante, depende del área de Capital o Gran Buenos Aires o el resto del país, depende bastante. Pero sería bueno que hubiera una ley, no solo acá en CABA, que es lo que están proponiendo los chicos, para que los legisladores por favor escuchen, sino a nivel nacional también, como los planes de castración y demás. Pero bueno, Leonardo, estás soñando demasiado. Estás soñando demasiado, pues lamentablemente no pasa, ¿no? Ojalá hubiera planes de castración y pusieran un poquito de plata a los políticos ahí. Ojalá todos pudieran escuchar y la pirotecnia no existiera más. Ojalá no hubiera tantos perritos en la calle. Ojalá, 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 ojalá. Pero bueno, hay que seguir con mucho huevo, con el ojalá, porque si no machacamos y si no lo hacemos, menos se va a lograr. Así que ese es nuestro objetivo, siempre seguir difundiendo y concientizando. Poca pulga, guión bajo, C9, pausa, ya volvemos.